Nuestra comida, el plato de cada día, las recetas típicas, los ingredientes tradicionales. La sensacional cocina boliviana tiene una variedad extraordinaria gracias a su exuberante biodiversidad. Desde los Andes, los valles, la Amazonía y hasta el Chaco. Y sobre todo, nuestra cocina, la cocina boliviana, es fruto de la riqueza cultural de nuestro país. Tambo es el encuentro gastronómico boliviano, donde descubrimos, conocemos y reconocemos nuestros platos típicos y fortalecemos nuestra identidad como bolivianos. En su segunda versión, el Encuentro Gastronómico Tambo 2013 reunió a cocineros, comideras, restaurantes, productores, agricultores, transformadores, cooperativas y asociaciones de productores de todo el país, que ofrecieron a más de 30.000 visitantes más de 90 platos y recetas tradicionales y típicos, pero también recetas nuevas, recetas fusión, recetas olvidadas y recetas originarias, generando más de 800.000 bolivianos en ventas. Tambo es una iniciativa de MIGA, el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano, que busca revalorizar y promocionar el patrimonio alimentario regional boliviano, que es el espacio constituido por los productores primarios y transformadores, la agroindustria alimentaria y las cocinas regionales que se articulan entre sí a través de las actividades de producción, preparación, consumo y circulación de los alimentos. MIGA reconoce la excepcional riqueza natural y cultural de nuestra tierra, que se expresa en nuestras cocinas y que son objeto de unión y orgullo nacional, reflejo de la diversidad del país y motor de su desarrollo. El Movimiento de Integración Gastronómica Boliviano, MIGA, que es una iniciativa que está de hace 2 años integrando a varias instituciones, organizaciones, fundamentalmente a productores, chefs, cocineros y las instituciones de agencias de desarrollo, ONGs. En Bolivia tenemos una gran biodiversidad, una gran riqueza que a través de la gastronomía puede lograr cambios sociales, cambios económicos. Aparte de organizar el Encuentro Gastronómico Tambo, MIGA, en coordinación con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, y el Programa Desarrollo Rural Territorial con Identidad Cultural, coordina la realización de los laboratorios territoriales, en los cuales a lo largo de 3 días se articulan productores, cocineros, operadores de turismo e instituciones públicas y privadas del sector productivo, gastronómico y turístico, para compartir experiencias y proponer agenda de desarrollo en el sector. En la primera jornada de Tambo 2013 se organizó la segunda rueda gastronómica de negocios, en la cual se lograron muy interesantes convenios entre productores agrícolas, transformadores, cooperativas, asociaciones de productores, empresas de tecnología alimenticia y gastronómica,
cocineros, restaurantes y hoteles, reportando un monto de 10.544.811 bolivianos en intenciones de negocios, que representa un 63% más de lo logrado en la primera versión. También se realizó el simposio Gastronomía y Biodiversidad, con más de 350 inscritos, entre jóvenes estudiantes de gastronomía, turismo y chefs, que asistieron a ponencias magistrales, que abordaron la cocina como posible generador de dinámicas de desarrollo inclusivo y sostenible, basado en la valorización del patrimonio alimentario regional boliviano. Se contó incluso con cocina en vivo impartida por chefs y especialistas internacionales muy reconocidos en el medio, como el periodista gastronómico español Ignacio Medina y los famosos chefs Virgilio Martínez y Pedro Schiaffino de Perú, Rodolfo Guzmán de México y Mauricio Acuña de Ecuador. Los asistentes a Tambo pudieron aprovechar de las riquezas alimentarias y gastronómicas de 40 productores, 30 comideras y 60 restaurantes. Espacios de entretenimiento y aprendizaje, como el Tren del Conocimiento, un viaje interactivo a través del país, conociendo a los productores de la papa nativa, quinoa, maíz nativo, ají, maní y miel del Chaco. Más de 5.000 visitantes pasaron por las instalaciones del Tren del Conocimiento, que llevaba a conocer tres pisos ecológicos de Bolivia: altiplano, valles y Chaco, sus productos y los protagonistas locales de la cadena agroalimentaria. También se pudo visitar el espacio Huertas Urbanas, en las cuales se enseñaba a los niños formas alternativas para cultivar huertas en su casa con elementos de reciclaje. De periódicos, restos de paja, restos de hojas secas, de jardín, de césped que sacamos. Los visitantes pudieron conocer el lugar dedicado a destacar el valor del cacao silvestre en el espacio denominado El Cacao, un regalo del bosque, donde la gente además pudo degustar trozos de tabletas de chocolate producido con este cacao y que ahora triunfa en el exterior. Este encuentro probó una vez más que el patrimonio alimentario regional boliviano es un portador de una diversidad biológica y cultural que merece ser reconocida, preservada y valorizada para que pueda generar procesos de desarrollo sostenible e inclusivo.
representar un recurso importante para la seguridad y la soberanía alimentaria y fortalecer la identidad cultural de los territorios bolivianos, integrando tradición e innovación. Con todas estas actividades, MIGA busca generar procesos de desarrollo desde las cocinas regionales bolivianas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias vinculadas a la cadena alimentaria. Nuestra comida nos representa. A través de nuestra comida, demostramos no solo nuestros productos, sino nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de disfrutar la vida. Dando Bolivia su identidad.